Esta visita al corregimiento fue aprovechada por el alcalde y Bienestar Social para visitar la finca Aguacate, donde se realizó la revisión del resultado del proyecto de mosaicos de conservación con funcionarios de Parques Nacionales y SIPAC. Pues este proyecto consiste en que, de que nos han enseñado a cuidar mucho el medio ambiente y a trabajar de muchas maneras. Pues hemos aprendido mucho porque y veo pues que esto es muy útil para los que lo sepamos pues de pronto trabajar y le cojamos el golpe, porque también es un poco de mucho trabajo y de mucho ánimo para todo. Sí, las personas tienen su huerta casera donde producen toda la legumbre, lo que se requiere para la producción, para la alimentación de sus familias. También tienen cerdos que les permiten generar pues alguna rentabilidad o algún ingreso a la familia, pero con el estiércol generan el gas doméstico para el consumo de del mismo hogar, y también fertilizan las mismas huertas, producen con diferentes plantas la nutrición para animales como bovinos y equinos, y esto garantiza pues que se cumpla como todo un ciclo de recursos naturales, pero también de capacidad de nutrición y de potenciar el mismo desarrollo y la misma producción de la finca en unas áreas muy pequeñas. Realmente en áreas muy pequeñas logran establecer unos procesos productivos que les generan sostenimiento y también sostenimiento a los mismos, al mismo proceso entre animales y plantas, pero también sostenimiento a las familias, que es lo más importante al final de todo. Podemos encontrar en el invernadero, encontramos papa, frijol, repollo, mazafrán en el invernadero, pues, y en el banco de forraje encontramos bore, botón de oro, morera, macedero. Y este tiene que ser un ejemplo para todos los urraeños. Es cómo utilizamos nuestro suelo, nuestra tierra de una manera adecuada, protegiendo el medio ambiente sin dañar la naturaleza, evitando más el pisoteo del ganado. Es una muestra clara de cómo podemos, una pequeña parcela, poderla a producir y ser mucho más rentable. Seguridad alimentaria lo vemos por todos lados, no solo para el ser humano, sino para los animales que tenemos en producción en nuestras fincas.